Y muy buenas noches a todo el que se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube. Bienvenido a Esta Maravilla, el podcast con sus protagonistas Luisín Jiménez y Raimundo Ortiz. Sí, hermano mío. pero hermano mío, y esta maravilla, por Dios, dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en el podcast con mi hermano Raimundo. Así es, La gente me dice, tú, Luisín, que son dos tigres de tiempo. Machuca y Luis. Ahí vale. pa, para que la gente vea que nosotros somos hermanos de long time. Y siempre bien, bien, claro. Agradecido de Dios. Como dice Luisín, un día nuevo. Hermano. Cuando usted se levanta, que papá Dios le da 24 horas un cheque nuevo. No, 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 no. Trate no, de pero, utilizarlo bien en su tiempo. Hermano, oiga bien, hay que darle gracias a Dios porque, oye bien, si tú debes el carro es porque está vivo. Sí, exacto. Si te duele la cabeza. Yo tenía un vecino que murió ah, no que digo. se quejaba mucho de que tenía problemas, ya no tiene. Ah, claro, yo no, te puesto a ti que está loco por deber tres meses. Sí, lo que la gente debe entender es está algo está loco por deber tres meses. Lo que la gente debe entender algo es que los gobiernos no tienen culpa de todo. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque, Porque yo encontré esta mañana un hombre sudado, sí. que el carro se le dañó y dijo, que maldita calor en este gobierno." No, señor. Sí. <laughs> Cambió hasta el clima Luis <laughs> Oye, carajo, así que ya te sabes. Sí, sí, que bueno, sí. ¿qué tenemos hoy, Luis? Mira, eh, ustedes saben que es muy popular las 48 leyes del poder. Sí. Bueno, las 48 de leyes del poder es un libro que ahí alrededor de 1999 Robert Green, pues luego de más de 40 intentos, finalmente le dio forma a las 48 leyes del poder. Robert Green, que es un gringo el norteamericano, tiene alrededor de 65 años, nació por allá por los 59, 1959 aproximadamente. Eh, es de origen judío. Y la verdad es que esas 48 leyes del poder son como los lo maquiavelos moderno De lo de eh, lo de Nicolás Maquiavelo moderno. Porque estas 48 leyes del poder la han estudiado tantos políticos que cuando ellos se enfrentan, cuando los políticos se enfrentan, usan las mismas leyes. No, hay que ver cuál dice algo primero, ya yo lo dije. Claro, o sea, estamos hablando de que Balaguer, Danilo, Lionel. Eh, Luis Abinabel, Hipólito, todo el mundo la leyó. Pudiéramos decir Luisín? Y cuando se enfrentan ellos, eh. se sacan chipas porque los, los dos se la saben. Yo me atrevo a decir, atención a lo que voy a decir: que Luisín ha sido uno de los que ha popularizado ese libro. Sí, claro. Yo tengo, yo tenemos 30 años. 30 juntos, años. Y Luisín tiene 30 años mandando hablando a la gente a que lea eso. Yo fui uno de los porque que Porque claro. tiene leyes que no son muy agradables. Pero sin embargo, se parecen a nosotros algunas. Claro. Hay claro. que se parecen a nosotros. Pero mira, vamos a platanarla. Vamos a platanar algunas de las leyes, de las 48 leyes del poder. Te decía que Robert Green es un fenómeno. Ese tipo habla cinco idiomas. Ay, mi madre. O sea, que no fue que apareció. ¿eh? Y tiene una cualidad importante, que está bien casado. Su esposa es Ana Biller, cineasta, intelectual. O sea, que no es solo que él ha hecho eso, una feminista tremenda. Eh, Cuando tú dices que un hombre está bien casado, ¿a qué te refieres, Luis? Bueno, que lo deja trabajar, que le aporta. <laughs> que, que, que no le va, va, no le va a un problema a un hombre escribiendo un libro. Que no bajó 10. Si hubiese sido dominicano. Un hombre a la, a la página 19, tú vienes a joderlo. Y que se fue el ahí para se daña el libro. Perdón, si hubiese sido dominicano, ¿no llega a 48 leyes del poder? A dos. No no. Llega. ¿A cuántas llega? A dos. Porque ya la tercera <laughs> le dice: Eso va en contra de las mujeres. Sí. Y ella es feminista. ¿Tú te imaginas <laughs> Ella es ejemplo, feminista. Escribiendo un libro que vende, ha vendido sí. 1.2 millones de, de, de copias. Sí. Una jueza dice que se juega. Sí, no, 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 no. Ay, no tú, tú en vanilla escribiendo ese no, libro. No, Digo, no, no, que no, no. Mira, la, para mí, de las 48 leyes del poder, la principal es esta que yo quiero aplatanarla. Nunca le hagas sombra a tu jefe. Ya o sea, la dijo el líder. Nunca le hagas sombra a tu jefe. Y yo quiero comenzar aplatanando esto para ponerte un ejemplo. Tú trabajas en una empresa. Y hay un gerente, tú estás por debajo del gerente, el gerente invita a sus 15 empleados a un restaurante. El gerente se quiere lucir frente a sus 15 empleados. Y el gerente le dice, pide un litro de whisky, pide un litro de vodka para que lo que quieran pedir vodka o, o beber vodka o beber whisky. Y le pide la, la compañía, pide una entrada. El que quiere joder a su jefe, el que quiere hacerle sombra a su jefe, de una vez dice: Yo no veo wiki ni boca. Mírame el favor, hermoso. Tráeme una cerveza y me la pone a mí, boceado. coño, ya tú eres enemigo del gerente. Tú eres enemigo del gerente, ¿por qué? Porque ese escenario es del gerente. ¿Y, si él, el no bebe, gerente. ¿Y si él no bebe boca, Luisito? No, 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 quiere mostrar poder. Sí. Ahí es que entra Robert Green. Él quiere mostrar poder. <laughs> y tú, que andas con dos mil pesos, dice: Este me va a poner. No, no, este no, este es el gerente que los reunió a ustedes para compartir y para él, como gerente, lucirse. Sí. Tú lo que no sabes que ese día tú caíste en desgracia en la empresa. No, no. Que desgracia. ¿Por qué? Porque tú pediste una cerveza y oye de la brutalidad tuya. La brutalidad tuya y no solamente Mira, ponme la cuenta mía aparte. Luis, en ese momento él le dice: Es que te quiere que él beba, uno beba lo que él le dé su gana. Exacto. Pero qué barbaridad. Exacto. Hermano, si usted no bebe wiki ni boca, no beba nada. Y quédate ahí tranquilo. Porque ese evento no es tuyo. Tú estás invitado ahí. Tú eres un vendedor <laughs> o tú eres un trabajador. <laughs> ¿Un colaborador. Y tú, oye bien, ese sí, bro, escenario, pórtate bien y sé dócil para que el gerente claro. se luzca. aunque hay mujeres también. Ese es el escenario de él. Ah, pero oye, el otro error. Le gusta la cerveza, Luisín. Es eh, que le gusta la cerveza. ¿Que ¿Qué no beba nada. ¿Cuál es el otro error? <laughs> el otro error es que a la tipa de al lado, que él no sabe si es del gerente. Buen loco. Tuve una mujer con brillo, ahí tenga cuidado. Palomo. Tú eres empleado de ahí, el gerente, el jefe a la mujer de al lado que él la tiene al lado le dice no beba wiki si tú no quieres yo tengo una cuenta abierta eh, ya yo abrí <laughs> una cuenta y si quiere vino <laughs> mozo hermano Bo, boceado. hermano el gerente tengo una esquina luciéndose bien, que bien. la tipa que está al lado del gerente le dice qué lindo el acto qué linda la actividad gracias nosotros le agradecemos pues es inteligente ese es inteligente y tú eres un loquito tú eres un loquito entonces esa inteligente le dice Qué bonito esto. Eh, la verdad es que esta es una empresa, está bien dirigida. Por ¿Eh? ti, el tigre, sí, mira. Que piensen sus empleados. si piensen sus empleados y. Eh, entonces el tipo toma la palabra. Señores, gracias a estos 15 colaboradores de nuestra empresa. Tengo órdenes de que pasemos un buen rato aquí. Ustedes se preguntarán que para qué esta actividad, para nada. Esta actividad es para compartir, porque como trabajamos tanto, ¡ah! Tigre no aplaude. El tigre está hablando con la tipa aquí. Oye lo que, oye lo que está diciendo oye, oye. No, oye, está lo que a lo dice. oye lo que vos decías, Luisín. Eh, cuando termine de hablar, ¿para dónde es que vamos? ¿Para, ¿A dónde vamos a seguir esta rumba? Esto está muy aburrido aquí. Sí, sí, el hombre sí, todavía sí. está hablando. Entonces, Ay, mira, ¿para dónde vamos a terminar esto? Nunca le hagas sombra a tu amo. Nunca le hagas sombra a tu amo. Si tú quieres el puesto de tu jefe, todavía menos. Tiene que ser silencioso. Sí. Tiene que ser prudente. Tiene que acercarte y si le quiere de un golpe, dáselo desde adentro. Porque tú tienes que combatirlo desde adentro, no desde afuera. Desde afuera, tú no vas a poder con él. Porque desde afuera él te va a cancelar. Sí. Te va a cancelar. ¿Y cómo él te cancela? Cinco reportes, malo, arriba donde el jefe. Vamos porque tú no lo conoces, el jefe. Porque tú no lo conoces. No le llega, no le llega. Así mismo pasó en una ocasión que le estaba contando a los muchachos. Un tipo. Capatá de una, de una construcción le dice a uno de los obreros: Ve acá, vaya a buscar harina y vaya a buscar pollo y vaina para que hagamos una comida. Y pone harina, pollo y lo firma abajo. Va al colmado ahí que ellos me despachan. El tigre coge el, el papel y de que coge el papel, lee el papel y dice: Adelante, todo el mundo. Jefe, harina se escribe con H. Anda la mierda. Adelante todo el mundo y lo deconsidera. Así lo que da Dice el tipo: No, no hay problema, pásame el, el papelito. Toma la H, ven. Y lo rompió y le dijo: ponle tú la H y ve a ver si te lo despachan con tu firma. <laughs> y no comieron ese día. Hay, hay y no comieron ese día. es con la H que despachan. Es con la firma. Este, Ahí todo, todo el mundo, compañero de trabajo, lo estamos diciendo porque tú nada más estás zarando. Maldito loco, quédate callado. Pero estamos en una construcción, la H y la no H, No tiene que ver con nada, hermano. Lo importante no, es que llega el pollo. No quieras saber más, porque tú fuiste a la escuela y el capatá, no, pero él es el capatá él es el jefe. Entonces, si tú lo vas a corregir, algo en privado, cómpralo sí. con la en privado, tú lo jala la parte, líder, se le fue una H ahí. ¿O le falta? No, se le fue, no es que no sabe escribir. Se usted con la rapidez, puto inteligente. Usted con la rapidez, se le fue una se le fue un acento, se le fue una h. Chico, Mire, tío. líder es con c que se escribe, es con s. Sinceridad es con es con, es con s. Usted guche. lo puso con c. Pero yo sé que la rapidez no quiera <laughs> Mira, este. usted está botado. No, no, ya. Y si no está botado, te pone un aterico que después tú preguntas, ¿y por qué es que no me aumentan? Si yo soy el, el que está alfabetizado del grupo por estúpido. Y le dice a los otros, jaja, y eso que él estudió. Claro. <laughs> claro. ¿Quién es, ¿Tiene la majestería Claro. que jefe es de nosotros? Claro. Mira, hay otra. No es Clizar. Ah, okay. O sea, no le haga sombra a tu amo. Política. Ay, mamá, en política. Cuánta gente brillante ha fracasado en política. Ay, Dios mío, cuánta gente. Tú eres senador y tienes un jefe de campaña. Y el jefe de campaña llega a, a, a tener destreza más que el senador. Porque el que va, el que viene, el que va, el que viene, el que va, el que viene. Cuando llegan los grupos que reúnen a la dirigencia, que se para un imprudente, dice el próximo senador, el coordinador. Con el senador aquí. Amigo, mire, usted se equivocó. Yo no voy a aspirar a senador. Así que en este momento tenemos un solo proyecto, que es el del senador actual. Y los no me haga eso más. Porque se va creando un celo. Y si él se quiere reelegir. Y si él se quiere reelegir, así pasó con Lionel y Danilo. Así pasó con Hipólito, que modificó la constitución cuando otro tenía posibilidades. Luis tiene la ventaja que encuentra la constitución abierta y no ha tenido gran disidencia. Balaguer, Peinado, no supo ser segundo de Balaguer. Peinado, un hombre de un origen económico superior al de Balaguer. Veía a Balaguer muy chiquito. ¿Por qué? Porque yo soy eh, eh, Jacinto Peinado, hijo de Enrique Peinado, los dueños de la Delta. El abolengo, el abolengo, casado <coughs> con, con Margarita, una reina. Y Balaguer, un hombre disminuido. Cuando Balaguer lo ve. Que él comienza a moverse mucho. Porque oye, 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 ¿dónde Balaguer lo descubre? Peinado fue senador. Sí, correcto. Si tú eres senador de la capital, ¿qué tú buscas haciendo actividad en San Juan? Ya tú estás pensando en una dirigencia a nivel nacional. Y Balaguer con las informaciones ¿Y Balaguer, que le llegaban. caliese. lo trajeron. Dice Balaguer, ese hombre hay que quebrarlo. Y lo quebró. Los hijos andan ahí. A un hombre serio como Peinado. A un trabajador incansable lo llevó, le, lo llevó a una situación económica y los hijos están ahí ricos porque, porque, porque tienen, 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 un, tienen un, un, un origen de trabajo y, de, y de, de honradez, son de raza. Pero Peinado cometió su error. Había que esperar que el líder espere, hermano, y si lo vas a enfrentar a como le hizo Balaguer a Trujillo, a como le hizo Balaguer a Trujillo. ¿Cómo le hizo Balaguer a Trujillo? O por abajito. Pero ese su momento. pero momento. Fue trabajando poco pero, a poco. Como yo decía en el panegírico. Pero Trujillo, Balaguer sabía que Trujillo no duraba dos años más. El enemigo de la iglesia. La vaina de la Mirabal. El problema de la matanza haitiana. El problema de tal vaina. El problema. que ellos sabían. Y ellos sabían qué hizo él esperar. Entonces, esa ley. Nunca le haga sombra a tu amo. Es que cuando el jefe tuyo esté en un escenario, deja lo que se luzca. Si te toca hablar primero que él, esa es otra vaina. Esa es otra vaina. Hay tigres que saben hablar más que el jefe. ¿Sí? Tienen más discurso. Oratoria. Y hay Entonces, uno que sea Ese sí conoce al pueblo. Tranquilo. que el jefe, este es el que llega, ¿no? el jefe viene a hablar después. Y tranquilo. se te va, Mira, se han perdido grandes dirigentes. Se han perdido grandes empleados. Se han perdido grandes ejecutivos. Porque no han leído las 48 leyes del poder. Nunca le haga sombra a tu alma Y sobre todo, esos que se quedan con candidaturas de, de tiempo, Lucín. Hay otra que va muy de la mano con esa, Lucín, que yo quiero que la analicemos y la platanemos. ¿Cuál es? Oye, como dice esta. Oye, como dice, disimula tus intenciones. Claro. Va muy de la mano con esa. Usted tiene una intención, pero pues tiene que disimularla. Claro. Si está en un grupo, está en un escenario, que está el jefe, están los patrones, aunque tú tengas hambre, deje esa bandeja ahí, pase, por hambre, y no se vaya con toda la sed a la tinaja. Y esa pero, pega todo, con una que hay ahí. Yo sé que en ella, la ya, otra tranquilo. Que dijiste, Ajá. La otra que tú dijiste. ¿Cuál? De, de, de disimula la intenciones. La que se damos que, era, que iba a ser segunda. Ah, bueno, que. Okay. La de... Di siempre menos de lo necesario. Claro. No Dici hay que hablar tanto. Di siempre menos de lo necesario. Esa es... Tú no sabes que a ti te atracan por decir. ¿Para dónde tú vas? El dominicano... tú estás en un grupo. Y te para Hay cinco meses ahí. Están comiendo. Tú te paras y dices, Oye, ahora voy yo para la barbería. Pero te vieron cuarto. Sí. Nadie te está preguntando tú te paras. Yo voy yo para la barbería, fritame allá. Allá yo pido un litro. Que yo no sepa que este mensajero me trajo otro cuarto aquí. Sí. Pues yo llevo abierto. Sí, sí, sí. Mi Hermano. Le están preguntando si usted va para la barbería. Pare si vaya Se pare y pregunta Hay un cajero cerca para yo retirar un dinero. Dime. ¿Y cuánto, y sí. ¿Y cuánto? cuánta venta de apartamentos se han perdido? Bien. negocio. Lleg llega el vendedor. Y el comprador. Llega. Y dice, me encanta la propiedad. Me encanta. Ya, yo voy a cerrar. Dice el vendedor del apartamento. Cuando ya el hombre esté de espalda que se va. Esta casa era de Euclides Gutiérrez Félix. Ay, Dios. Que era del PLD. Ver, sabe, Dios, sabe Dios cómo la consiguió. Hermano. el <laughs> mismo dio su negocio. <risa> <risa> Hermano. Ese hombre es PRMista, No le menciones a esa gente. Exacto. El tigre hace así dice: Ay, coño. Ahorita me ligan con el pelo. No lo llama más. Se cayó la venta. No la tumbaste tú la venta. Hay otra cosa. Que el ya sí. no había tema. Ya ah, no había ¿tú tema. Tú sabes que yo? no hay cosa que tenga más swing hoy día. Gracias a Dios le está yendo bien. Que esos vendedores de inmobiliario. Sí. Y viene una persona de esa humilde que tiene su dinero a comprar un apartamento. El tipo, se lo, el tipo llegó, se lo está enseñando medianamente. Y le enseña: Estoy interesado. Y él coge. El teléfono, porque le tiene una llamada dice: Este tipo me está dando vuelta porque con esa jipetica, yo tengo una jeepeta mejor que la de él. Sí, sí. El vendedor dice que el dueño de la, que sí. va a comprar, tiene una, una jipetica. Yo no entiendo cómo es que usted me tiene cuarto. Y él me lo oye. ¿Te lo oye? Porque ese muchacho vino con un dinero y anda en un vehículo que le prestó un primo de él para pero no yo, se lo sentí yo, mal. Pero yo te voy a hacer un cuento. Maldito, malvado, deja el negocio. Oh, cállate. Aquí mismo de cállate. Desgraciado, cállate. Cállate que está cerrado ya. ¿Qué? ¿Qué se me está loco? Y la mujer le dice, diablo, aquí vamos a poner una matica. No, y allí no, en el jacuzzi, no cállate hable de más. Pero, No hable de más. Oye, esa comisión me duele todavía, bueno. Sí. Porque, ¿qué te importa a ti que ese hombre anda a pie? ¿Le no, importa no, lo importante es que todo, tenga güey. dinero. Pero mira, tú me acordaste una vaina de una venta que se cayó millonaria. Cuéntame. Se le metió una llamada al tipo Ay. y dio le Él no sabe que el hombre está ahí. Venga, eh, eh, espérate, me está llamando el dueño. El hombre está ahí que viendo una habitación, pero se le para aquí atrás. Dice, sí, sí eh, él anda con una morenita que no parece que la esposa, no, porque no. los hijos son blancos. Que yo pensaba que, que yo. Él anda con una morenita ahí, pero no, no, parece que los, los hijos son blancos. Yo no Cuando te... es que así, <laughs> el comprador ahí atrás. Que yo, no, que yo no creo que compre esto porque esta parece a él, esta muchacha. Esta muchacha. ¿Con no sé te lo... importa tía me, vaina? Me que le dijo, vamos a cerrar la venta aquí mismo? Que, ¿Sí? que, que realmente <laughs> la mujer con la que él anda es a la única que le hace caso. Pero oye lo que, oye lo que está pensando el vendedor: no, no, que sí. si los hijos son blancos. Maldito loco, vende tu casa. <laughs> él una morenita vende la esposa. casa y dile que, que le vamos a hacer un jacuzzi. Vende la idea. Eso es increíble. No le busque problemas. Además, Increíble. cuando dice esta también, que eh, diga menos de tus intenciones. Usted puede tener muchas intenciones guardadas, pero en el escenario tú tienes que saber dónde tú lo planteas. No es verdad que usted puede, con una intención de quedar bien, Hacer ver que usted sabe más que el que está pagando. Pero lo mismo que ahí caemos, porque muchas leyes pegan son una con otra. Pero Ahí, ahí lo mucho yo, los muchos youtubers desde la isla Caimán. Desde la isla Caimán lo están viendo en vida. Hay dominicanos no, no, en todas partes. De Filadelfia, gente trabajando, hermano. Desde París desde New, New Jersey. Freddy Martínez. Mi hermano así José Vidal. New también. York City. La segunda capital de República Dominicana. Que lo sepa. Así es. Vamos pronto para allá para Nueva York. Botón de Banillo. Que lo sepa. Oye, Luisín. Mira, una de las reglas. Ajá, dime. Luisín tiene una regla. ¿Que no Respetando aquí? a Robert Green. Luisín Jiménez. Luisín Jiménez tiene una regla. Que dice lo siguiente: Escucha amigos que no te necesiten. Escucha consejos de amigos que no te necesiten. Porque el amigo que te necesita no te quiere ofender. Te va a hacer Entonces, cuando tú andas. Haciendo cosas malas y el grupo con el que tú andas, que no quiere dejar de beber, que no quiere dejar de parrandear, que no quiere dejar de viajar, lo que le saca beneficio, no te dice nada, ¿cómo te lo van a decir? Entonces, si tú tienes un amigo que no te necesita, porque tiene más que tú, y tú lo visitas, escúchalo, porque se te va a decir: pues tú andas bebiéndote todo el romo en la calle, mi hermano va a destruir tu matrimonio. Porque ese no se está beneficiando de ti. Entonces, tienes que rodearte de alguno que no te necesite para que te diga en el abismo que tú estás. Ese fue el que necesitó. Porque tú, que me estoy oyendo, estás en un abismo. Tú que me estoy oyendo, tú lo sabes que estás en un abismo. Tienes problemas de todos los tipos. ¿Me entiendes? Porque tú trabajas por la mañana y estás está bebiendo y está te madrugar. Y tú, pero con lo que tú andas, tú eres el que paga. Y como tú pagas, nadie te dice nada. Tienes tres mujeres, los cuartos no te dan y tú sabes lo que va a terminar. Pero si tú visitas un amigo, pero tú no quieres visitarlo, porque a ti no te gusta que te digan la verdad. Y ese amigo tuyo que te ve, esa ojera, hermano, ¿qué te pasa en esa ojera? No me acosté a las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana en el 2024. Que te acostaste a las 5 de la mañana en el 2024. Pues tú ahora estás volviendo loco. Eso chacho. lo quitaron me la Lucín? Eso lo quitaron, ¿no? Hace rato. Eso lo quitaron, hermano. Salga a ver su trago temprano. Y a las 12, una de la mañana, usted, si, si está pensando en progreso, Dios se acuesta a la una de la mañana. Yo se lo he dicho y y a la la gente. ¿Hay negocio abierto esa hora, Luisín. Yo no sé, pero es una locura. Sí, no, lo hay, pero que como dice Luisín ya. Que regularmente es, es... el que te dice eso, que de manera desinteresada, fue el que le enseñó matemática a él. Claro. Es uno de la escuela que lo enseñó, que lo quiere, que no necesita nada de él y necesita de todo, pero es un tipo sí. humilde. Ese fue el que le enseñó matemáticas a él en la escuela. Además, que, tiene que escucharlo porque ese <laughs> no te necesita. <laughs> Ni quiere dar tuyo. No. Nada. Estos muchachos, los lo, lo, lo de un vocero, tienen que buscarse un tigre que, que no ande atrás de lo de ellos. Que no le diga y ese guillo tan lindo y ese rollo tan lindo y que tú no lo puedas deslumbrar. Ven a ver mi carro. Sí, sí, no me enseñe carro a mí, que yo he tenido 60 carros de eso. Oye, lo que te puedo decir. Tienes que cuidarte de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Arcángel lo que pasa dijo, que ese tipo de gente la sacan del entorno. Claro, porque, porque lo, ese es esa la, no piedra, piedra. la piedra de tropiezo de ese coro. Ahí viene, el, ahí viene no llamen a fulano, hacen unos coros sin invitarlo a él, pero lo que pasa es que el dueño de los cuartos lo invita a él porque es su gran amigo. Dice, sí. no, déjenlo fuera, voy pues a que ese es el tipo que acuesta al hombre temprano. Arcángel dijo que la primera vez que se sentó en una mesa con gente que tenían el doble dinero que él, no se habló de dinero en ningún momento. Ni, ni de, de pertenencia... Ni de que yo tengo esto. O se habló de todo menos de lo que de lo que ellos cada uno tenían y tenían mucho más dinero que él. Mira, déjame recordarle a la gente que Star Sport ¡Ay! tiene un concurso, mi hermano. <laughs> 60 mil pesos, 30 mil en efectivo y 30 mil en jugada gratis. 60 mil pesos Star Sport, la sexteta ganadora. Tú sabes que con tu número de cuenta que tú participas. Recuerda que si hay más de un ganador, pues no se divide el dinero. tiene que mencionar dos amigos. Y dale para allá, con el Instagram de Star Sport, por el Instagram de Star Sport, Star Sport RD, Star por RD. Así es que ya lo sabe. ¿Cuándo es eso? Sábado 13 de abril, sábado 13 de abril. Te vamos a estar dando seguimiento de aquí a allá, te vamos a dictar la 70 ganadora, tírenle su foto para que usted coja un equipo entre Minnesota y Detroit, Milwaukee, y Baltimore, Atlanta y Miami, tírenle una foto ahí para que usted sepa. Lo que son mil cohetes que te regala Star Sports. Si te vas a divertir, si vas a jugar, juega con nosotros. Abre tu cuenta para que te lance cuando <laughs> tengas tu tiempo libre. Mencionar a tres amigos, tres amigos eh, seguir la cuenta de Star Sports y dale para allá. Así es que ya lo sabes. Bueno, señores, estos son unos agentes discretos y gente responsable. New City Inmobiliaria quiere comprar o vender tu propiedad de forma segura en Santo Domingo. Punta Cana, valladolid Las Terrenas y Jarabacoa. New City Inmobiliaria RD es tu mejor opción. Tenemos la discreción que usted amerita, las propiedades que usted anda buscando, las mejores para invertir, para usted hacer negocio. New City Inmobiliaria está nuestras redes sociales para usted poder acceder a todo lo que nosotros tenemos. New City Inmobiliario. Ay, Nanao Motor. Ay, lo de me, Nanao no tiene nada. Me madre. encontré con él, le pregunté lo de, de lo del viaje de Puerto Plata. Me dijo un palo. Un palo. La motocicleta. Oh, pero el motor Super Cup Monster pasó la prueba de la resistencia con un galón y medio de gasolina. Recorrió 260 kilómetros desde Nanao Motor hasta Puerto Plata. Recuerden que este motor es ideal para colmado minimal. que Lo grande que hizo Nanao fue que el mismo motor del recorrido se lo regaló allá a una persona Ay, de caso recursos. Al personaje de redes sociales que está pegado ahora llamado estabilidad. Ay, es que sí, Nanao tiene un corazón noble. Mira allá, míralo allá. Que come mucho. Míralo allá. Mí. Ah, pero llegó cargado el motor. No, 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 no. Lo de Nanao no tiene madre. Para que mira. lo sepa, hermano mío. Un mira el recorrido. Mira el recorrido. Un galón y medio nada más. Un galón y medio. Óyeme, esto, otro de las, otro de las. De las leyes. De las leyes. Se impredecible. Porque cuando tú eres predecible. Cae en rutina. Y en el amor, eso es peligroso. Por ejemplo, tú tienes tu novia. Oigan este consejo, señor. el amor, Luisín, ¿no? Sí, tú tienes tu novia o tu esposa. Y cuando tú llegas a la casa, ella sabe todo lo que tú vas a hacer. Y ella le dice a una amiga: mira, él llega ahora. Coge para la nevera. Es un video. Y la amiga, la oh, pues tú lo conoces bien. Claro, yo lo tengo en la mano ahí. Atiende lo que le hace. Él entra, se cambia, busca a la gatica. Tiene una gatica aquí, comienza a pasarle la mano, llama a su mamá. Eh, después él mismo va y se hace un sándwich. Hermano, ay, rompe ay, esa ay, rutina. Ahí viene arrastrando una sí, uno para pa Sí, rompa de esa rutina. ¿Por qué? Porque te está poniendo predecible. Hay mujeres que dicen: Él se fue el guapo de aquí, pero él dentro de media hora él llama. Y le dicen a las amigas, si para allá da gusto, Mira el celular ahí. Y si en media hora no llama, te voy a regalar 10 mil pesos, le dice a la amiga. A los cinco minutos <laughs> está llamando. Hermano, está siendo predecible. Pero lo lo y el malo que es predecible, Ajá. pierde el sabor. Lo malo no es que él llama, es como ella coge la llamada. Dime, dime, dime. Dime, dime. Dime, dime sí, sí, sí. Si sí. Sí, los plátanos te han puesto, lo sí. que tú te comes siempre con el salami sí. está. Le dice la amiga, yo te dije que te pendejo... Yo te llamara. dije, porque tú eres dime. predecible. Una sí, de sí. las cosas que tú tienes que tener a la mujer es, 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 es con esa zozobra. Claro. Que no sabe lo que va a hacerte loco. Oye bien. Parquea al carro donde no es, también. Oye hay, bien. hay que entrar de sorpresa, ¿verdad, Luis? No, además que, que no consigo. sea predecible. Ahora me, la, la, la mujer le dice a la amiga: ahora él me viene, atiende con lo que él viene. Porque él, ella sintió que llegó a la casa y ella está con una amiga. Atiende con lo que él viene. Dice la amiga, que él viene. Como él me saluda, lo mismo siempre. Porque la tipa. Necesita cosas nuevas ya, porque el tipo tiene una rutina de vida que la tiene harta. Tú verás, tú verás que viene con una funda de pan. Sí, Atiende. Sí, sí. Una funda a, de pan. A, a, a que me pregunta por la niña. Eh. A que me pregunta por la niña. Que él sabe que está en el, en, en el ballet. Eh. A que me pregunta por la niña. No, no, usted llegue y no pregunte por nadie. Llega y tránquese en su cuadro. Y llega de sorpresa. Eh, ¿no? Y me, llega además, eh, llega aburrido un día. Me tienes harto. tú verás. Viene con, viene con cinco guinos maduros y una funda de pan, tú verás. Tú llega aburrido. Y lo pone ahí. Ni se lo come. Dime, mi amor, ¿cómo tú estás bien? <laughs> sin maltrato, ¿no? Pero aburrido, tú llegas aburrido. Eh. ¿Y qué te pasó? No, no pasó nada, ¿no? No estoy porque me hablen mucho hoy. Claro, son tigres que tienen 19 <laughs> años en el mismo empleo. No lleguen todos los días a la misma hora tampoco. Cambian el carro cada tres años el mismo día. Eh. Oye, qué maldita rutina. Los fines de semana hacen lo mismo. Y me imagino que para hacer el amor con la mujer comienzan igual. No, es que y la, terminan igual. Y dice la mujer, tú verás, ahí en la base el amor los sábados aquí. Sí. Aquí en la base el amor los sábados. Ah, es más, yo me puedo ir para mi mamá, vengo el sábado, cumplo y me voy. No. Y cada <laughs> vez que él quiere hacer el amor, él me dice mami. Así mismo Y ya de que ya. me dice mami, ya yo, ya yo voy y me perdí. Él preparo. me pasa la mano por la cabeza. Sí, y ya, ya, eso ya, ya yo le caigo atrás. Inclusive yo... él, cree que, él cree que es una yeguita que tiene <laughs> Él cree inclusive, que es una yeguita no, que tiene inclusive, yo, inclusive <laughs> yo dejo que él termine rápido para salir ah, de eso Para salir de ese fatal Yo termino de una vez Porque no te estás dando cuenta que está montado En lo único que destruye una relación rápido Que se llama la rutina Que José Ingeniero la define Con cara fea Así mismo como él Define la envidia Y define la diferencia entre envidia y odio José Ingeniero de un, enfoque, un enfoque, tremendo a lo sí, que es la envidia sí. y el odio. Dice, dice José Ingeniero que la envidia es un reconocimiento. Cuando tú envidias algo, es porque te gusta. O porque tú lo deseas. Es porque tú lo deseas. Sin embargo, sí. cuando tú odias algo es porque no lo quieres. Y él hace esa. Pero rompa la rutina, hermano. Pero otra cosa, tú verás, mira, él nada más se pone dos pantalones. El gym para trabaja de lunes a viernes. Sí. Y tú verás un pantalón negro que tiene los sábados para ir al supermercado. Se ve dos cervezas en la bodega y él vuelve y trae la misma carne molida que tiene siete paquetes de carne molida. Cada vez que viene, trae un cartón de huevos sí. Yo no sé quién es que se lo va a comer. Sí. Y él quiere pero, que... está, pero ella no está apreciándolo ya. Pero esa mujer no quiere huevo. No. Y tiene una mala costumbre. Sí, ¿cuál es? Tiene una mala costumbre que me pone gente por teléfono. Ah, sí. Aló, sí, aquí está mi esposa. Yo mira a mí me dice la mujer a mí me prende la sangre. Yo viendo no, novela, no me entera. mencione a mí ni, eh, no eh. me, me la mujer está acojonada Mira la, la doña de la bodega espérate ponértela. Déjame ponértela. Que, que, que llegó un chivo así tráemelo cuando él lo coge Yo te dije que yo te que yo quiero chivo. Entonces los niños oye los niños. Yo no sé cocinar chivo. Oye los niños llegó papi dice el grandecito ya viene papi con una pizza y cuánto te quiera botar que papi viene subiendo con una pizza. Uño. Ya no te aprecian la pizza. Dura un año sin llevar la maldita pizza. Para que tú veas cómo van a andar locos atrás de la pizza. Y los muchachitos tienen 14 y 16 años. Oye, tienen 14 Dura un y 16 años. Un 6? año sin llevar la pizza. Papi, la pizza. ¿Qué pizza? Oye, es el dice, los Los niños tienen, los jovencitos tienen 14 y 16 años. están los niños, los niños. Los... Papá, aquí somos los grandes ya. Pero las rutina es una esa vaina? vaina que las aquí no hay muchachos. La rutina es una vaina tan grande. Que comienzan a no apreciar lo que tú estás haciendo porque lo hace siempre. Qué bueno, ¿eh? Oye, esta vaina. Qué bueno cuando lo comenzó a hacer. Oye, ]lo. esta vaina, yo conozco casas que dicen. <laughs> llegó el domingo hoy. Por ahí viene, el papi, que vamos para el Dominican Fiesta. La misma piscina. Para la misma piscina. ¿Cómo, no, hermano? Usted está depreciando el Dominican Fiesta. Usted está depreciando un hotel de cinco estrellas. Claro que lo está depreciando. Pero porque mismo. no lo anhelan. Tú se lo has dado tanto que no lo anhelan. Señores, hay niños ya que dicen, yo no para Miami no voy esta vacación. Ya, yo estoy alto en Miami. ¿Que tú estás alto en Miami? Abusador. ¿Tú, en Miami? Así, ¿tú, así, ¿tú estás tirando del puente? Así me, decí? de <laughs> me decían los mismo míos, pero cuando yo iba a pa Pavaní, Pavaní otra vez. Sí. <laughs> ah, no, pero ahí, eh, ya, hay, a, ya, ahí, ahí anhelo, ya hay otra cosa. Claro, hola oh, Luisigo, no, sí, hay otra cosa también. Cuando él se levanta los sábados, que él no trabaja, ella le dice a la, a la mamá, hablando de la mamá, tú verás, ahí viene a poner el disco de Marco Antonio Muñiz, tú verás. sí, 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 sí. Marco sí. Antonio Muñiz. Él me voy a llamar el, cantonio, el cantonio y Muñiz. Cuando estaban juntos los tres hace. Y ahora pone el buque. Tú verás. Sí. Déjalo ahí, mamá. Y, la, no, y, la, y, 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 y ahí está cortando la grama. Ahorita viene a ver una cerveza y se acuesta. Y la, y, la, y, la, y, la, y la esposa <laughs> le dice a la amiga. <laughs> ahí, ahí lo veo que viene cantando ya. Ay. Ya yo sé lo que es. Ahí viene a hacerme un cuento de cuando él estaba. Eh, mi amor. Está en la casa el hombre. Pero la rutina de vida. Mire, ese es un consejo. Oigan ustedes, jóvenes, jóvenes, hay tigres que llevan una rutina de vida insoportable. La mujer no le dice nada porque el hombre es bueno. El hombre es bueno. Buen padre, Pero buen Pero está esposo. predecible. Está, pre está muy predecible. Cada vez que salen en el vehículo, de las pocas veces que salen, él siempre la lleva donde él se crió. Papá, otra vez para el barrio. Sí, para que ustedes vean lo que se ha conseguido. Papá, ya usted me enseñaste te voy a ese que estudió <laughs> contigo. Ese que sí, está jugando sí, domino sí. que tú dijiste que era más barrio. no se está poniendo viejo. Eh, igualito. Cuando se está poniendo viejo. Ese que está jugando domino estudió conmigo, era el más inteligente. Mira dónde está el barrio jugando domino. Papá, 200 veces tú me lo has dicho. Vamos para el club, no estás esperando. No, no, no. Mira ese. Era mi maestro, mira dónde está. Y le enseña al barrio cada vez que sale con ellos en el carro. Cambie, llévelo para otro sitio, muchacho. Otra es. Aplasta por completo tu enemigo. Denle interpretación a eso. No es plata la de matarlo. No es plata de matarlo. No es aplasta de, de, de golpearlo. sea implacable. Lo que pasa es que si vas a aplastar a alguien que sea definitivo, porque si, si lo aplastas y todavía se mueve, cuando regrese no te va a perdonar. Y ahí está la política dominicana con lo que regresan y lo que hacen con lo que regresan. Lo que hacen con lo que regresan. Joaquín Baraguel en el 78 pierde las elecciones. El PRD gana 78-82, 82-86. ¿Y qué pasó con el viejito cuando volvió? ¿Qué? Preso todo el mundo, el juidero, porque no terminaron aplastándolo definitivamente. Eso es claro. En la política, sobre todo. En la política, sobre todo. Además, no hay rivales pequeños. Usted tiene que hacerlo y de manera implacable y hacerlo como es. Y eso pasa en los deportes también. Sí. Hay gente que ha dejado de ir un día a la práctica y luego le da un chance a otro y así mismo es. Pero en lo que recibimos entonces nuestro invitado, vamos a hablar del Grupo Cometa. Claro. Vive confiado con la energía del Grupo Cometa. Grupo Cometa, como siempre, con una energía positiva. En todos nuestros podcasts aquí con la maravilla Luis Jiménez y Raimundo Ortiz, vive confiado con la energía del grupo Cometa. Mira, eh, antes de entrar con nuestro invitado, vamos a decir el último el último de los de las leyes, de la, de del, las poder. leyes del poder, cuando vayas tras un objetivo que ya lo logres detente. Y a una pausa. Logra, tú, tú tú quieres un objetivo el próximo paso, planifícalo bien, porque a veces, tratando de saltarlo, pierdes todo. Y no todos van a ser positivos ni van a ser exitosos. Entonces, después de un triunfo, medita, porque a veces las circunstancias no son las mismas, para seguir a conquistar otra cosa. Además, Luis, no disfruta el primero. La, ¿Qué te está diciendo eso, empresario? Cuidado con abrir más sucursales. Vete suave, Vamos. que esta te quedó bien, pero tienes que tener cuidado. Conozco más de 10 amigos empresarios que han tocado fondo, porque arrancan, ¿y qué le pasa? Se quieren ampliar demasiado, pero no. deja, porque la gente no sabe que el negocio es como, como un niño. A un niño de tres meses, ¿tú le exiges que hable? No. Entonces un negocio de tres meses no puede dar no. millones. En calma. Yo tengo un amigo que abrió un negocio de empanadas, y le fue bien en una esquina, y abrió cuatro. Usted no vio empanada en una, se acababa el aceite en otra. Hermano... Enfóquese en uno solo y comienza a hacer y a disfrutar el éxito de cada uno de ellos. Claro, mi hermano ¡Sale! vamos a darle la bienvenida a un joven intelectual brillante. Coño, el hombre arrancó duro. Lenin Morrison, economista, presidente del partido Camino Nuevo. Camino Nuevo, hermano, hermano mío. Afecto de verdad que para mí es un sueño hecho realidad. Bueno, hermano, coger las clases del tema de las 48 leyes del poder de Robert Greene. El hombre ha dado, como siempre, cátedra. Extenderle mis felicitaciones. Gracias. Y a usted mi admiración y respeto. Tengo una primera pregunta para usted. Dale para allá. ¿Cuánto que cuesta esa gorra que usted tiene? <laughs> bueno, hermano, déjame decirte que. Porque veo como un reguero de Ferragamo aquí. Bueno, 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 bueno. Esta gorra, ponernos esta gorra, se está metiendo lejos. De verdad. Que <laughs> es el de un príncipe. Aquí estoy a, a la orden de todos. Hermano, ustedes. cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ves el escenario? Cuéntame un poco de tu partido, de. ¿Cómo está la situación actual política? Mira, lo primero es que cuando uno compara República Dominicana con la región, aquí hay estabilidad política, económica, no está pasando lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, lo que vemos en Ecuador. La República Dominicana, creo que todos los partidos del sistema han hecho sus aportes, hay un ciclo que se ha terminado y hoy en día nosotros entendemos que hay una oportunidad en el escenario electoral, a sí. casi 40 días de las elecciones. Nosotros, como dominicanos, tendemos que dar un paso al frente. Y eso es cerrar un ciclo para que continúe, en este caso, nosotros que apenas el domingo acabamos de hacer nuestra Asamblea Constitutiva. Okay, con más de, 1200, un poco de tu más de 1.200 líderes asistieron el domingo en el Salón de la Fama, certificado por la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos tres años de construcción. Ocho veces la vuelta al país, Luisín. Le ha dado. La última vez fue. 36 días sin venir a la casa, visitamos los 158 municipios del país, wow, conociendo la realidad de la gente. Aquí tenemos la Asamblea Constitutiva, eso fue apenas el domingo, y nos sentimos muy contentos, orgullosos de que la juventud dominicana hoy, la mujer, los maestros, profesores, agricultores, abogados, tienen en el Partido del Camino Nuevo un espacio. Para expresarse. Yo que he escuchado. Para acercarse para acercarse al camino nuevo, ¿qué hay que hacer? Bueno, es tan simple como entrar a las redes sociales de nosotros. Hoy hay toda una interacción digital, arroba el camino nuevo. Usted nos escribe. El año pasado, por ejemplo, becamos 850 jóvenes bueno, eso es en maravilloso. la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Wow. El asesor nuestro ha sido el buen amigo Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre, y ahí esa juventud se expresó. Aquí nos acompaña, por ejemplo, Maciel. Que es la presidenta de la juventud, está el comandante Sena, Qué está bueno. su hija Ruth, está Samuel, está el doctor Jiménez Martínez. Hay un grupo de jóvenes que está desarrollando esto. Sacamos 98 de 100 en la evaluación de la Junta y somos hoy una opción que deja su impronta. ¿Cuándo? Eh, ¿Para, para cuáles elecciones ya ustedes van a entrar? Mira, entramos porque somos, eh, vamos, entes activos. Aunque Exacto. no vamos a participar no porque a participar. no tenemos la boleta, ya tenemos la aprobación y decidimos porque hicimos, un una encuesta, hicimos una encuesta de los planes de Dios. Que a veces right. uno de los jóvenes queremos provocar Amén. un resultado, Amén. pero las cosas tienen su momento. Amén. Y hoy en día nosotros, gracias a Dios, decidimos apoyar al presidente Luis Abinader ah, por okay. porque sí, no bien. nos vamos a quedar indiferentes. Entendemos que hay un ciclo que se cerró, luces y sombras, 20 años del PLD. Él es presidente Fernández, tres veces presidente de la República. Yo creo que hay que hacer un retiro y que el presidente Luis Abinader continúe. ¿Cuáles son los que se reelección? retiran si Luis Abinader se relige como parece? Háblame de, de, de ese grupito que se va. Bueno, hay un ciclo. Dame cuatro. Danilo Medina, Leonel Fernández. Danilo Medina, no lo retira nadie. No, ya <laughs> ni siquiera la constitución <laughs> le permite. Y yo dije hace un ratito, luces y sombras. Y nosotros como jóvenes vinimos a aportar un grano de arena. Porque yo creo que de una u otra manera a la República Dominicana le hace falta esto. 67% del electorado dominicano entendía que valoraría positivamente una opción política como la que representamos, que no es el individuo Glenys Morrison. Esto está construido: 66% son mujeres, el 57% son jóvenes. Y el 90% de nuestra militancia no quería saber de política, ni de partido, ni nada de eso. O sea, real efectivamente nosotros hicimos una, unos grupos focales, pensamos en propuestas, escribimos un libro de 400 páginas que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Wow. Yo soy economista de profesión. Eso te iba a preguntar, ¿tu formación cuál es? Yo soy economista de profesión, egresado del INTEC, estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Phoenix, Arizona, un MBA, y tengo modestamente, por el sacrificio de mis padres y el ejemplo, tres certificaciones internacionales Como, management y liderazgo. Usted preparado, modestamente, pero con el sacrificio de mis padres. Soy Hombre. hijo de dos maestros, la profesora Nelly Amador, fundadora de la ADP, usted conoce la Asociación claro Dominicana sí. de Profesores, mi padre, el autor del libro Historia de la Educación Dominicana, soy nieto de edgar Morrison, que fue profesor de inglés, por ejemplo de Don Pepín Corripio, que es amigo de la familia. Y sobrino de Mateo Morrison, hermano de Idekel Morrison, sí. primo de Idekel Morrison, el ingeniero. Mi, mi hermana oh. es la doctora Efigenia Morrison, y me siento orgulloso de la familia. De la familia, de lo que nosotros con buena formación. Padres. Pero en mi caso, soy más bien un seguidor de mi madre, porque en ella, usted que es una persona que vive a la juventud, hablándole del de éxito, el sacrificio. Claro. Mi madre es una mujer resiliente, 32 años con esclerosis múltiple, wow. sobreviviente de cáncer de mama. Una mujer que no, está en silla de ruedas, pero no se siente inválida. Claro, Entonces, no es mi fuente. Son dos cosas mi roca, mi inspiración, es que se usted en la mente. Y siempre hago referencia, y más en un país como este, que hacen falta referentes del tema del liderazgo. Qué bien. Entonces, ¿por qué apoyar a Luis Abinader? ¿Qué condiciones tiene Luis? ¿Por qué? ¿Por qué no permitir que vuelva Lionel? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente el presidente Luis Abinader tomó las riendas del Estado en un contexto bastante complejo y mostró capacidad gerencial. Tuvo la capacidad de poder abrazar, si se quiere, una coyuntura difícil, mantener la estabilidad, tomó decisiones certeras. ¿Qué me gustó a mí? Que no vino simplemente a barrer con todo el que estaba ahí. El gobernador del Banco Central lo dejó. Está ahí. Hay garantía de la estabilidad económica, que es mi área profesional. Está es una persona... Como un experto. Bueno, lo primero es que mantuvo la estabilidad en un momento de crisis. Tiene hoy en día indicadores de crecimiento, a pesar de lo que ha sido, si se quiere, de una u otra manera, el riesgo de lo que es la economía internacional. Los factores externos de la economía dominicana. ¿Cómo, están ¿cómo inciden? En control. Aquí? Inciden de manera muy práctica. No sé si usted recuerda las dificultades que nosotros tuvimos por dos años por el tema de poder hacer importaciones, que habían dificultades sí. por el tema del COVID. Bueno, fue un presidente que también no se olvidó de la gente. Y sobre la base de esos aspectos, tomó la decisión del ahorro interno, a pesar de los préstamos que la gente critica, pero hay una capacidad que la economía dominicana ha sido muy resiliente. Es el concepto. Pero también otro aspecto del presidente: 22 funcionarios que sacó del line-up. Porque se él no muy cumplió, rápido. entonces él agarró y demostró que había coherencia. Yo te quiero preguntar algo: Dale. si el PLD hubiese hecho eso que ha hecho Luis en su primer mandato. No hubiésemos evitado muchos problemas. Si, si, si Danilo hubiera sacado un grupo que hoy están en la justicia por problemas de 5 mil millones, 3 mil millones, cua, hablan de millones como si fueran ojos de palo, ¿no hubiésemos evitado muchos problemas o no, usted, no llega a un problema tan grave? Todos nos recordamos la expresión, ¿y cuál corrupción? Exacto. Entonces salió cara ese tema. Pero yo siempre digo, en este paso, luces y sombras. No todo es malo. No, no, no. Entonces yo creo que nosotros como una opción nueva que venimos a fortalecer el sistema, estamos del lado del presidente Luis Abinader, por lo que él representa, una persona coherente, tiene la visión de esa independencia del Ministerio Público, ha sido capaz de mover los funcionarios que no han dado respuesta y hoy en día le ofrece a la República Dominicana su verdadero cuatro años. Perfecto. Entonces eh, el partido está ya formado. Eh, eh, esperando que, que la militancia vaya, es un escenario ideal para los jóvenes, ¿verdad? No, totalmente, y sobre todo porque, date Las cuenta, oportunidades. a pesar de que nosotros tuvimos este proceso, que inclusive fuimos y somos la muestra de que los tribunales de la República hay independencia. Porque tuvimos el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál fue el lío que pasó? Pasaron, pa, 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 ¿qué, ¿Qué fue lo que retrasó todo? No, ni siquiera un problema. Cometimos un error ¿cuál? en el contrato de alquiler que decía 30 metros en vez de 300 metros el local. Fue. Y eso? ese proceso, sí, pero yo creo en la institucionalidad democrática Chato. del país. Y vivimos nuestro proceso, nunca fuimos a los medios, no salimos a hacer apavientos, no. agotamos ocho meses. El Tribunal Constitucional, a unanimidad, sus 13 jueces, a unanimidad, ordenaron el reconocimiento del partido. La Junta Central Electoral acató una junta que ha demostrado que está del lado correcto de la historia. Exacto. Román Jaque, un hombre que tiene la trayectoria y nosotros hoy en día somos fe y testimonio de ¿Puede que puede tener eso. confianza el pueblo en estas elecciones con esa Junta Central Electoral. Oh, pero de manera práctica, dése cuenta que en nuestro caso, cuando se ordenó una sentencia, esa institución acató. Y yo por eso estoy haciendo un reconocimiento a esos jueces. Y acabaron de pasar unas elecciones. Y se hicieron todas las rectificaciones necesarias. Aquí la democracia hoy en día es madura. La República Dominicana no está viviendo épocas pasadas donde se iba un blackout, había un apagón, un corredero. Este país está en un momento estelar. Uno para lo, que exista un, una renovación de la esperanza y que una nueva juventud en la República Dominicana abrace causas y eche uno, para adelante. Uno de los problemas que, lo, que la gente siempre pregunta que esos partidos pequeños que tienen reciente creación no llevan candidato presidencial. Tú tienes pensado hacer tu asamblea para sacar un candidato presidencial porque generalmente terminan aliados no tienen no tiene y, y al aliarse pues pierden parte de su ideología porque tienen que ceder tienen que ceder sí. ideales tienen que ceder y entonces la experiencia que hemos tenido ahora háblame de qué ustedes piensan hacer una vez pasen estas elecciones Prepararse para llevar candidato presidencial y vicepresidencial. Yo creo que tiene que la República Dominicana, nuestra generación, dar muestra que tenemos que ver más allá de las candidaturas presidenciales. Aquí okay. es existen los gobiernos locales. Nosotros teníamos 5.400 precandidatos, alcaldes, regidores. Yo creo en eso. Sí, claro. Formamos gobiernos... en liderazgo 20.000 ciudadanos en 10 años. Esa es la impronta que estamos dejando, el liderazgo. En los temas que usted ha abordado, claro. hablándole a la gente de quién es John Maxwell, de cómo realmente emprender, lo que Así. es el tema de la finanza, qué es la planificación, formando a la gente. Nosotros hoy en día entendemos que más allá de la presidencia de la República, hay lugares apartados. El municipio de Peralvillo, en Monte Plata. ¿Cuáles son las necesidades que hay? En ese recorrido de ocho veces por el país, entrevisté de manera personal 1.600 ciudadanos. Wow. Y en nuestro libro, en los primeros capítulos, se hace referencia a las necesidades que hay en la República Dominicana con los actores y los protagonistas. Este partido tiene como función y misión invertir la pirámide del liderazgo. Explícame eso. Bueno, es hacer esto, voltearlo. Que no sea una entidad donde cita de un jefe, que él manda más y que una persona que hay una monarquía. No, llega un no, no, primo no. y lo pone por arriba de los liderazgos. No puede Mira ser. Mire el PLD como se ha destruido. No por puede él. ser. Y además hay talentos, también hay talentos. Uno tampoco va a ser que más... un crítico de ese tema. Ahora, ¿qué nosotros tenemos hoy en día? ¿Quién era mi asistente hace tres años cuando iniciamos este proyecto? Hoy es la vicepresidenta del partido. Llegó wow. como asistente. La joven Ruth que usted ve ahí. Hace tres meses fajada en el partido, hoy es la secretaria general de la juventud del partido. Maravilloso. Pero el que el testimonio, la construcción en la práctica, el reconocimiento. Hay 29 mujeres que son presidentas del partido en 29 provincias del país. Ahora, claro. ¿qué yo creo? Que usted me preguntaba del tema de la presidencia. Sí. Que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. No se pueden poner las carretas delante de los bueyes. Aquí hay que construir ¿Tú crees y que olvidarse sistema... de la presidencia de la República, hay que aportarle al sistema de estabilidad. Madurez y todo lo que son ideas y proyectos para que este país pueda. Mucha ser gente echando dice para que los partidos tradicionales tienen a la gente cansada. Y mucha gente no entra a la política por eso. Al PRM, coño, pero vamos con el PRM que se desprendió del PLD, del PRD. Entrar al PLD, fuerza el pueblo, es la misma vaina. ¿Tú crees que está preparado el escenario en lo adelante para que esos partidos pequeños se fortalezcan? Háblame de lo económico, si no es vital. Para los trabajos políticos que tienen que hacer y los trabajos que pasan en esos partidos. Pequeños. Nosotros somos testimonio de que hay que tener capital social y no dinero. ¿Cómo? Capital social, credibilidad. Yo soy hijo de dos maestros. Sí. No tengo fortuna. Hemos podido hacer las recaudaciones. Nos donaron cinco mil libros, nos regalaron vallas, pusimos los libros de manera gratuita, dimos charlas y aparecieron los recursos sobre la base del capital social, siendo hijo de dos maestros. Claro. Ahora, yo creo mucho en la estrategia. Usted hablaba ahorita de Robert Green. Sí. La estrategia es lo que mejor pueda, de una u otra manera, explicar tu éxito. ¿Y qué significa para tú construir, si hacemos un benchmark de lo que es el negocio con la política, la actividad comercial, la economía? Ofrecer algo único que nadie esté en capacidad de ofrecer y que tenga rentabilidad superior en el tiempo. Así se construyen grandes empresas. No es preocupante que los muchachos no están estudiando, que están consiguiendo su peso sin estudiar. Yo planteaba aquí hace unos días que me preocupa mucho que los muchachos, ya hay muchas formas de conseguir dinero y no están estudiando. Incluso tú ves los medios de comunicación, muchachos que no tienen ninguna preparación, haciendo millones de pesos. Tú ves los barrios, muchachos que abren una página, media pornográfica, están consiguiendo cuartos. Lo que ¿Qué nosotros... se puede hacer para enfrentar esta situación que hay en los medios de comunicación, que hay en la situación que se está viviendo? Hay una sociedad conservadora que está desesperada porque lo que está viendo. ¿Qué, qué, qué, qué plantea tú como hay líder muchas, político? Hay muchas preguntas e interrogantes en tu intervención pero no podemos confundir, despertar el espíritu emprendedor de la juventud dominicana, encontrar nichos internacionales, que nuestros cónsules y embajadores identifiquen oportunidades para que aumente la exportación. Y otra cosa es el concepto atrasado de lo que hoy en día es el modelo educativo. ¿Qué Está es atrasado. el modelo educativo? Claro, porque hace 30 y 40 años se hablaba de que del coeficiente intelectual. Sí. Usted, que es un intelectual, hoy hablamos de Howard Gardner, las inteligencias múltiples, ah, sí. la inteligencia emocional de Daniel Goldman. El concepto cambió la empleabilidad. Yo creo que nosotros tenemos hoy en día el reto ah. como generación, como economía y como país, de nosotros romper un paradigma. El modelo educativo dominicano no funciona, no demuestra productividad. ¿Qué? Dime tres cosas. Que lo cambiarían y lo pusieran a funcionar. Lo primero, aquí hay que crear un, si se quiere, modelo bilingüe. No puede ser que este país que está geográficamente, estratégicamente bien ubicada, que el dominicano es atrevido, aquí no se salga bilingüe de la escuela. Exacto. Dos, la tecnología, más allá de las tabletas. El tema de lo que tiene que ver con el modelo STEM. Que son el uso de los recursos tecnológicos. Yo, que soy hermano de Idekel Morrison, sí, que ha sido un joven que ha hecho sus aportes, he podido también educarme, porque un tipo pedagógico, que allá cuando ustedes estuvieron en otros espacios, con otros amigos sí. también de esta plataforma, el hombre por mucho tiempo educó al país sobre la base de los principios del uso de la tecnología. Un niño hoy en día no puede ser un analfabeto digital. Exacto Entonces bien. es importante ese aspecto. Y lo otro, la educación financiera. Usted que habla muchísimo de eso. Claro. Para nosotros poder construir una sociedad que sea viable y podamos insertarnos en lo que es la economía internacional, tenemos que entender que ya no somos una economía cerrada que se necesita realmente uno atreverse a emprender. Nosotros claro. por eso tenemos proyectos, programas, propuestas. Creemos en el presidente. Mire que todavía no lo he visto al presidente de la República. Okay. Y ya anuncié en la Asamblea Constitutiva que apoyamos su gestión y que apoyamos su repostulación. Como un acto de desprendimiento. Claro. Que no hay vanidades personales. Que uno de los grandes retos que nosotros tenemos, Luisín, es que los aplausos no nos envanezcan y que no podamos nosotros ahorita morir de éxito. Exactamente, porque el aplauso constante debilita. Totalmente. A veces, cuando, cuando no se hacen las cosas como tienen. Por eso, cuando esas cosas pasan, yo llego a mi hogar, hablo la nevera y coloco la cabeza en el freezer. Frío. Frío, sereno, dándole siempre gracias a Dios que les queda los talentos y pone la gracia en uno. Bueno, dale un mensaje a, a la juventud para que se acerque al partido. Que ya estamos prácticamente. Mire, primero a la juventud terminando. dominicana indicarle que es importante que usted participe, que no haya ese nivel de abstención que tuvimos en procesos pasados. Nosotros, como proyecto político, vamos a becar mil becas de la cumbre mundial de comunicación política en este año para llevar a jóvenes talentos a formarse, que nosotros podemos transformar la República Dominicana sobre la base de la participación, sin dividir, siempre unificando al país, aportando en el sistema de partidos políticos lo que son propuestas y soluciones. Y lo más importante, sin prisa. Yo creo que en ese sentido hay una gran trayectoria que podemos seguir desarrollando. En mi caso, me tomó 25 años llegar a ser presidente de un partido. Exactamente. Con 44 años de edad. Pero está me bien formado. Muchas gracias. Está bien formado. Tiene una buena intención. Y tienes raíces poderosas. Y tengo que decir: para poder apoyar a un buen amigo, voten por el boli, aunque no vino. Exactamente. Un aplauso ahí, al boli. Está ah, está llegó ahí, el boli. Llegó al final, él es el, el, el que trae el churrasco, el boli. Este, este programa, sí, sí, para que lo sepa. Un placer. Gracias, hermano. hermano bendiciones. Dios. te bendiga. Sí, gracias. Y estamos sí. a la orden. Gracias. Dime, rey. Mira, para finalizar, agradecer a mi amigo José Vidal, allá en New Jersey, el nombre de Azicale Outfit. Usted lo puede seguir en su página Mut. Mood. Ahí tenemos joyas, relojes y muchos modelos exclusivos. Esta Acicale Outfit. Gracias a mi amigo José Vidal López, el hombre fuerte de los relojes, joyas y modelos únicos. Gracias por el regalo, hermano. Te quiero. Mira, de debo darle las gracias a David Ortiz. Sí, a nuestro al hermano, Big Papi. Al Big Papi que nos comentó ahí en un... En un asunto jocoso que nosotros hicimos con Juan Soto. Sí, con Juan Soto. Qué y chulo. David entendió, entendió ahí, el mensaje. Ahí está, entre los grandes comentarios. ¿Qué entre Dios? la gran cantidad de comentarios. Déjame leerlo bien, que él puso... Fue David... La, sí, eh, él puso lo siguiente, él dice... Juan, escucha al veterano, que ni yo sé cómo yo lo hacía. <laughs> David, David tiene una vida que nada más él. No, la forma de David nada más es de él. Y buen porque sentido. El carisma es de él. Y buen sentido del humor, un tipo que participa, y, que siempre está atento. Y para que no te pierdas, un hombre sano, sí, sí. que parece dique que es parrandero, pero es sano porque le da la bola como le daba a David. No es verdad que bebe de más, no. ni hace nada de más. Lo y que ayuda, corriga, ayuda, <laughs> y tiene, ayuda gente, Y miren. Tiene el corazón noble, por eso, por eso. David Ortiz está vivo ante esa malvada tragedia que le pasó. Son malvados que intentaron quitarle la vida. Porque Dios, Dios se metió en el medio de ese Gracias tiroteo. Gracias a la voluntad de Dios que lo protegió. De Ese tiroteo para que Amén. lo proteja porque David ha sanado demasiado gente. Hermano, Dios te bendiga ese corazón, David Ortiz. Y es bueno que la gente sepa que yo tengo muchos amigos en Boston. Tengo muchos amigos aquí que me dicen. David Ortiz no dice ni una décima parte de lo que hace, o sea que hace muchas cosas en silencio. Por eso Dios te protegió, por eso Dios te protege y por eso nos sentimos orgullosos de ti. Además, el que conoce a algún dominicano en Boston sabe cómo hablan de él, la figura que es él, el señorial que tiene y cómo el señorial y cómo se lo ha ganado en una ciudad como Boston, Massachusetts así que David que sigan los éxitos y muchas bendiciones para ti Dios lo bendiga hasta a todos el hasta Gracias. el próximo jueves Luisín Jiménez Podcast y Raimundo Ortiz